casa es tu casa. 1 Pedro capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 9. 1 Pedro capítulo 4 del 1 al 9 y vamos a exponer el versículo 9 en esta mañana. Mi casa es tu casa, mi casa es tu casa. 1 Pedro capítulo 4 del 1 al 9. Si alguien quisiera leerlo, porfis, del 1 al 9. Excelente, pues hasta este punto hemos visto cuatro puntos principales en la carta de Pedro. 1, evangelio. 2, santificación. 3, sumisión. 4, persecución. Y la persecución se divide en dos bloques. Bloque número 1, cuatro razones que Pedro da para fortalecer a la iglesia perseguida. Y bloque número 2, que estamos viendo en estas semanas, mandamientos que Pedro da a la iglesia. Aquí tenéis los 14 mandamientos que están en la lista que vimos la semana pasada. En estas últimas semanas hemos visto mandamientos número 1, 2, la semana pasada vimos el 3 diciendo que el amor bíblico es sobrio y vela, es el amor que confronta el pecado, no se ríe del pecado. Y hoy nos toca el número 4, ser hospedadores, es decir, abrir nuestra casa para nuestros hermanos y hermanos en la fe. Una vez más, antes de empezar, es muy importante recalcar, son mandatos éticos. Son mandatos que tienen que ver con nuestra obediencia. Aquí estamos presuponiendo que las personas que reciben estos mandatos sean cristianas. Porque la ética para un no creyente es legalismo. Mata, no da vida. Pero estos mandatos son vida para el alma regenerado. Pedro no está dando mandatos a personas no creyentes. Está dando mandatos a los que profesan fe en el Señor Jesús. Si nosotros de verdad somos seguidores de Cristo, estas cosas han de caracterizar nuestra caminata en el Señor. Pues bien, tenemos dos puntos en esta mañana, dividiendo el versículo 9 en dos bloques. Dos puntos son los siguientes. Punto número 1, hospedaos. Hospedaos, ¿okay? Hospedaos los unos a los otros. Punto número 2, sin murmuraciones, sin quejas. Primer punto, hospedaos. Y número 2, sin murmuraciones. Pues empezamos con el primer punto leyendo el versículo 9. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La semana pasada predicamos sobre el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento que vimos la semana pasada? Amor. ¿Y cuál es el adjetivo que usa para describir esta clase de amor? Ferviente. Entonces, no es por casualidad, hermanos, que inmediatamente después de hablar del amor, hable de la hospitalidad. El abrir tu casa, el ser hospedador, es un fruto concreto del amor cristiano. El amor abre sus puertas. El amor ayuda a los necesitados. El amor practica la hospitalidad porque el amor no es egoísta ni comodón. Los años 60 para los creyentes fueron bien chungos y duros. Muchos cristianos habían perdido sus casas. Podemos leer un testimonio en Hebreos capítulo 10, 34, donde el autor alude a lo que había pasado con los cristianos. Dice: vosotros, hermanos, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene promesa de grande galardón. Los creyentes primitivos, muchos de ellos, perdieron sus casas. Fueron perseguidos, estaban en necesidad.
y sucedió lo mismo en Asia Menor, las cinco iglesias locales a las cuales Pedro envía su primera carta. No tenían nada, no tenían posesiones, no tenían casa. ¿Qué iban a hacer los creyentes? Necesitaban depender de sus hermanos y hermanas en la fe. Los cristianos no somos materialistas. Jacob acaba de exhortarnos en el nombre de Dios. Donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y el creyente entonces, al ver la necesidad de sus hermanos necesitados, abre las puertas de su hogar para la gloria de Dios. Me gusta mucho la filosofía cristiana del amor, porque el amor cristiano no es abstracto. La persona que te ama no es la persona que te dice cada dos por tres, te amo, estoy orando mucho por ti. No, la persona que te ama es la persona que se moja, que te ayuda, que abre las puertas, que está ahí en tu momento de necesidad. Esto sí es amor. Me encanta la filosofía cristiana porque es práctica, es concreta. Y si no hay fruto concreto práctico, no hay amor. El amor entonces practica la hospitalidad. Os leo una frase de 1 de Juan, capítulo 3, 16. Dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, aplicación, no amemos de palabra ni de lengua. Te amo, estoy orando por ti, eres precioso, un guerrero del Señor. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es concreto. El amor da frutos concretos. No es abstracto ni general. La persona que te ama es la persona que está ahí para ayudarte. ¿Quieres saber, hermano, si tú de verdad tienes amor cristiano en tu corazón? Ayudarás a tus hermanos, ayudarás a tus hermanas. De manera muy práctica, serás generoso, serás dadivoso, porque has nacido de lo alto. No cerrarás contra tu prójimo tu corazón. Ahora bien, si José Morales viene pidiéndonos dinero porque quiere comprarse un Ferrari, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar la pasta? ¿Por qué no? Porque es una necesidad, es un capricho, un antojo. Él no necesita un Ferrari. Él necesita un Peugeot 206. ¿Verdad, José? Hay asuntos de necesidad donde sí tenemos que mojarnos, ensuciarnos y sudar. Pero en asuntos de capricho, de antojos, no. Pero sí, en cuanto a necesidad, estamos ahí para ayudar al pueblo de Dios. Escrito está, Gálatas 6, versículo 10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que son de la familia de la fe. José es uno de los nuestros. José está pasándolo mal, estamos para ayudar a José. José quiere un Ferrari, vamos a buscar otra persona. Pero José, si está sufriendo, estamos con él hasta el fin. Según tengas oportunidad, hermano, haz bien. Hay hermanos aquí en esta iglesia local que tienen más recursos económicos que otros. Hay gente más pobre, hay gente más rica. Y Dios ha diseñado la congregación de esta manera para que los más ricos empleen sus fondos con el fin de ayudar a los hermanos más necesitados. El mundo no quiere ayudar a nadie. El mundo solamente piensa en sí mismo, mis propios bienes, yo montar más para mí mismo, mi propio interés, pero el rico cristiano está pensando en su prójimo y en sus hermanos en la fe. No es como el rico insensato de Lucas capítulo 12. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículo 7, 17, hablando a los ricos de Éfeso, a los ricos de este siglo, manda a Timoteo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que los ricos en la congregación hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. La idea entonces es que los hermanos más ricos de Éfeso tienen que ayudar a los hermanos más necesitados. Los hermanos más ricos de la congregación de General Luque en Almería, delante de Dios, tenéis una responsabilidad para cuidar a los hermanos
más necesitados. El Espíritu quiere fomentar este amor práctico entre nosotros. Pues bien, nosotros tenemos recursos de parte de Dios y tenemos que usarlos sabiamente. Hace unos meses estaba leyendo un libro que me regaló Ignacio llamado Tu Dinero Cuenta, escrito por un tal Howard Dayton. Y estoy resumiendo a grandes rasgos 5 pasos prácticos que él nos da para manejar bien nuestros recursos a nivel personal. Y lo podemos aplicar a todos los hermanos que estáis aquí en esta mañana. Podéis aprender el acróstico TEFIL. TEFIL. T-E-F-I-L. Número 1, hermano. Dios quiere que trabajes. Dios creó al hombre en el huerto del Edén, no para que estuviera sentado en el sofá, viendo la tele, conectado a Facebook 24 horas al día. Dios creó a Adán, ¿con qué fin? Cuidar, que implica trabajo. Sudar para la gloria de Dios. Hermano, cuando tú vuelves a casa, después de trabajar, Dios quiere que tu mujer disfrute del olor a santo sobaco. Dios quiere que trabajes para su gloria. Los protestantes en el siglo XVI revolucionaron el concepto del trabajo. Donde en el catolicismo el trabajo es contemplado como un mal, una maldición, los protestantes vieron el trabajo como una oportunidad de glorificar a Dios. De la misma forma que un domingo glorifica a Dios predicando la palabra, Ignacio entre semana en su trabajo está glorificando a Dios en su trabajo. Dios quiere que todos los hijos de Dios trabajemos para su gloria. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica que hay que reprender a los perezosos y a los vagos, y que el que no quiera trabajar, tampoco coma. No dice que no trabaje, porque mira, hermanos, que estáis en el paro, estáis buscando trabajo. El que no quiera trabajar, tampoco coma. Y Pablo dice en Tesalonicenses que el problema con los vagos es que siempre acaban sembrando chismes y murmuraciones en la iglesia local. Cuando tú analizas la raíz de un chisme en una iglesia local, casi siempre la raíz es de una persona vaga, perezosa, que tiene demasiado tiempo libre. Las cosas como son. Dios quiere que trabajemos. Gracias a Dios en esta iglesia también tenemos bastantes amas de casa. Yo sé que el mundo se burla de las amas de casa. Yo, sin embargo, mientras yo sea pastor, voy a exaltar, levantar en alto a todas vosotras mujeres que estáis sirviendo a vuestras familias en este papel como amas de casa. Pero queridas amas de casa, no abuséis de vuestro llamamiento. No uséis vuestro tiempo que tiene que estar dedicado a las cosas de casa para estar todo el día delante de la tele, todo el día en internet. Dios quiere también que las amas de casa estéis esforzadas trabajando para la gloria de su santo nombre. No abuséis de este tiempo que tenéis en casa para sembrar mentiras, chismes ni murmuración. Dios quiere que seamos una iglesia trabajadora, y doy gracias a Dios porque concretamente aquí sí vemos este hermoso espíritu de trabajo. 1, Dios quiere que trabajemos. Y 2, importante la E, no endeudarte. Voy a citaros 4 versículos usados por el hermano Dayton en su libro. Deuteronomio 28:12 dice: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Proverbios 22:7: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, es esclavo. Si estás endeudado, estás en esclavitud. Romanos 13:8: no debáis a nadie nada. 1 Corintios 7:23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y aquí tenéis una cita de Dayton, que creo que lo tengo ahí, Frank, si pasas. Él dice en el libro: cuando estamos endeudados, somos esclavos de nuestro acreedor, es decir, la persona a quien debemos el dinero. Y cuanto más nos endeudamos, más nos esclavizamos. No tenemos ni plena libertad ni la discreción de decidir en qué gastar nuestro dinero, porque estamos legalmente comprometidos a saldar nuestras deudas. Si tú te metes en deudas, estás no solamente perjudicando tu propia casa
Estás perjudicando a los hermanos necesitados de tu congregación que tú podrías estar ayudando con este dinero. Hermano, no hace falta tener la mejor casa de tu barrio. No hace falta tener un Ferrari. No hace falta comprar ropa de marca. Podemos vivir de una forma modesta, gastar menos en nuestros caprichos y luego poder invertir en hermanos que necesitan estos recursos económicos. Si tú te estás endeudando, te perjudicas a ti mismo, perjudicas a tu familia y estás perjudicando a otros hermanos que también necesitan apoyo económico. Seamos sabios con nuestras decisiones económicas. El bolsillo también forma parte del discipulado de Jesucristo. Número 3, Dios quiere que trabajes y que no te endeudas con el fin de proveer para los tuyos. Escrito está, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un cristiano que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Yo delante de Dios tengo una responsabilidad para con mi esposa y para con mi hija. Yo delante de Dios tengo que proveer para ellos delante de Dios. Si no quiero esforzarme, si no quiero trabajar, estoy desobedeciendo al Señor. De nuevo repito lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Si alguno no quiera trabajar, tampoco coma. El espíritu perezoso mata la espiritualidad y mata a la familia. Necesitamos enseñar a nuestros hijos sobre la necesidad de esforzarnos, sudar para la gloria del Señor. Es bueno esforzarse. Y bien, si trabajas, no estás endeudado, tienes a tu familia en orden, luego, gracias a Dios, puedes apoyar tu iglesia local. Y la palabra manda en Gálatas 6, versículo 6, el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En esta mañana, ¿quién está siendo enseñado la palabra? Vosotros. Vosotros sois esta iglesia local. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, nuestra primera responsabilidad económica, después de proveer para nuestra familia, es para con la iglesia local donde nos congregamos. La iglesia que nos da de comer espiritualmente. Es un mandato bíblico que las iglesias locales sostengan a sus pastores. Pablo dice en 1 Timoteo 5, versículo 17, que el anciano, es decir, el pastor, que predica la palabra y gobierna, es digno de doble honor. Y también en 1 Corintios 9, 14, el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es bíblico y correcto que una iglesia local sostenga a su pastor. Cuando un pastor no puede dedicarse 100% a la obra de Dios, la iglesia acaba sufriendo. Y es muy difícil que el pastor cumpla con los mandatos apostólicos. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:13, Pablo dice a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si un hombre está trabajando 8 horas al día, de lunes al viernes, y luego tiene que preparar un estudio bíblico, a lo mejor un culto de oración y luego predicar el domingo, y tiene una familia, dime tú cómo va a poder hacerlo. El hombre de Dios necesita tiempo de calidad a solas con Dios, con el fin de dar un buen plato de comida a su iglesia local. Y en gran parte en España, las iglesias evangélicas están sufriendo por una palabra pobre desde el púlpito, porque las iglesias no están sosteniendo a sus obreros. Ahora bien, un hombre que está siendo sostenido sin invertir las horas necesarias en el estudio de la palabra, a la calle, hay que echarlo. Este dinero le es dado con el fin de que se dedique a las cosas de Dios, para luego dar fruto en la congregación local. John MacArthur dice que cuando él empezó a pastorear hace 40 años, él dedicaba hasta 15 horas en un solo sermón. Es decir, 2 días laborales. Pero ¿qué pasa?
John MacArthur va predicando domingo tras domingo en su iglesia, y ahora 4 décadas más tarde la iglesia es poderosa en las escrituras. Pero había un compromiso de parte de la iglesia para con el pastor, y el pastor esforzándose para dar buen alimento a la iglesia. Y gracias a Dios, tienen una de las iglesias más fuertes y sólidas de todos los Estados Unidos. Procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice Dios a los pastores, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2, versículo 15. La iglesia ha de sostener a sus ancianos, a sus pastores. ¿Cuánto tienes que tú dar a la iglesia local? Entiendo, hablo Will, no hablo el Señor, entiendo que es un asunto de conciencia. Pero yo, en mi vida, y desde que me casé hace 4 años con Agota, siempre ha sido la norma en nuestra vida, siempre dar más del 10%. Nunca dar menos, porque hay personas que se enteran de que en el nuevo pacto no hace falta diezmar. ¡Woo! ¡Qué bien! ¡Yeah! No tengo que ofrecer ni ofrendar ni un duro más. No, el espíritu cristiano no es un espíritu tacaño. El espíritu cristiano es un espíritu generoso. Y nosotros, en cuando nos lleguen los ingresos, lo primero que hacemos, 10% para la iglesia local. Cada familia tiene que decidir este asunto, pero primero la iglesia local y luego otros ministerios que necesitan apoyo. Puertas Abiertas, los Gedeones, otros ministerios que podemos apoyar. Pero la primera responsabilidad del creyente es con la iglesia que le da de comer semanalmente a partir de la palabra de Dios. Si tú estás trabajando, no estás endeudando, no estás endeudado, estás proveyendo para tu familia, sostienes a tu iglesia, luego Dios es tan bueno que después de todos estos gastos o responsabilidades, tendrás una cantidad que es para ti. Y tú, pues, según el espíritu que tengas, según tus deseos, tú puedes administrar bien este dinero para la gloria del Señor. En este quinto punto, hay que pensar en otros hermanos necesitados también. No pensar en comprar un Ferrari, no pensar en tener ropa de marca, invertir en personas necesitadas que necesitan un poco de apoyo. Recordemos que nuestra vida económica forma parte del discipulado de Jesucristo. Cristo no solamente quiere ser Señor de tu corazón, sino también de tu bolsillo. Usa tu dinero sabiamente para glorificar a Dios. Recuerda, hermano, que la verdadera espiritualidad no se trata de cantar canciones un domingo por la mañana. La verdadera espiritualidad es obedecer a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el lunes hasta el sábado por la noche. Ahí vemos verdadera espiritualidad. Emplea tus recursos de manera misericordiosa, generosa y dadivosa. El cristianismo es la fe de la puerta abierta, de la casa abierta, del corazón extendido. Abrimos nuestros hogares porque Dios nos colma de bien. Compartimos con los demás porque hemos recibido muchísimas cosas de parte de Dios. Os exhorto en el nombre de Dios, hermanos, a huir de un espíritu egoísta, un espíritu carnal, un espíritu comodón, y a pensar en los demás. No pienses tanto en tu comodidad y tranquilidad, piensa en las necesidades de los que están alrededor de ti. Así que a nivel práctico, permitidme haceros a todos una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez, a nivel práctico, que tú invitaste a un hermano de la congregación a tu casa? Tomar algo, tirar un rato juntos. No me estoy refiriendo a tus 2 o 3 amiguitos de la iglesia y estás con ellos toda la semana, no. Un hermano, una hermana, con el cual no sueles hablar mucho. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a tu casa? Tomar algo, comer juntos, pasar un ratito juntos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste, a lo mejor económicamente, a un hermano, una hermana, necesitado, necesitada de la congregación? No basta con decir, bueno, en diciembre, a finales de diciembre, le di 5 euros a un hermano ahí necesitado. No, no. Esto nos tiene que caracterizar todas las semanas de nuestra vida hasta que no estemos ahí colocados en la tumba. A nivel práctico, hermanos, ¿estáis amando de verdad al pueblo de Dios? ¿Estáis puestos para servir a los necesitados de esta congregación? ¿Estamos puestos para bendecir?
ayudar, levantar a los hermanos. Isabel, en un culto de oración a finales de marzo, dijo algo como, puedes corregirme, hermana, si no te cito bien. Antes teníamos casas más pequeñas y más gente en casa. Pero ahora tenemos casas más grandes y menos gente en casa. Porque somos unos materialistas, egocéntricos, solo pensando en nosotros mismos. Yo y mis cosas, yo y mi futuro, yo y mis finanzas, yo y mi ropa, yo y mi coche, yo. Y hemos perdido esta mentalidad cristiana de ayudar y fortalecer a los hermanos y hermanas necesitadas. Si la persona que está sentada a tu lado en esta mañana es una persona nacida de nuevo, tú de todo corazón tienes que poder decir en esta mañana, hermano, mi casa es tu casa. Hermana, mi casa es tu casa porque eres de la familia de la fe. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 25, versículo 34. El rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Entrad en el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento o sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Y el rey responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo podéis vosotros servir a Dios de manera práctica? Ayudando a tus hermanos en la fe. Así de sencillo. No os estoy ofreciendo en esta mañana una teoría metafísica, filosófica, súper espiritual. ¡Wow! ¡Guay! No. Puedes servir a Dios ayudando a tu hermano, tu hermana en la fe. Esto se llama amor. Amor bíblico, amor según 1 de Pedro. Un cristiano es una persona hospedadora, porque tiene el corazón generoso y dadivoso. No espera que todos los demás estén pendientes de él. O que tiene que venir a mi casa, tiene que visitarme, tiene que estar pendientes de mí. No, el verdadero cristiano tiene el chip de servir a los demás. Aunque nadie le sirva a él, el cristiano quiere servir a todo el mundo. Aquí tenéis cuatro citas que respaldan lo que Pedro nos está diciendo en esta mañana. Cita número uno, Romanos 12, versículo 13, que está ahí en el PowerPoint. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Número dos, Romanos 16, 23. Os saluda Gaio, hospedador mío y de toda la iglesia. Un hermano que tenía un don de hospedar y, fíjate, muchos hermanos de la iglesia habían pasado por la casa de Gaio, un hombre de Dios. Texto 3, Hebreos 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo llevo 5 meses... ahí con los hermanos Caleb y Uni. Nunca he visto a Caleb y a Uni pecar. Estoy convencido de que son dos ángeles. Y a veces por la noche yo duermo con la ventana abierta para ver si Caleb y Uni van volando al cielo. Pero yo tengo esta convicción en el corazón. Yo creo que Hebreos 13 se está aplicando a este caso. Y texto número 4. De hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, somos hospedadores. Hospedadores, estamos para ayudar a los hermanos necesitados. Y hermanos, fijaros, el hospedar a los hermanos es tan importante que uno no puede ser anciano en la iglesia local si no es hospedador. Es fácil hospedar a tu familia, sí. Es fácil hospedar a tus amiguitos. Pero ponerte a la disposición de los santos, esto ya requiere de espiritualidad y de nuevo nacimiento. Aquí tenéis dos pruebas de esta verdad. Los requisitos de un pastor. Un pastor tiene que ser irreprensible, no perfecto, pero irreprensible, no andando en pecado, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no un payaso, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta es la diferencia entre un anciano y un diácono.
Un diácono no tiene por qué ser apto para enseñar. No dado al vino, es decir, no borracho. No pendenciero, siempre peleando con todo el mundo. No codicioso de ganancias deshonestas. Amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el siguiente texto, Tito 1, otro requisito para un pastor. Es necesario que el pastor sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor que no es hospedador no tiene el derecho de ser llamado pastor. No tiene el derecho de ser llamado anciano. El hospedar es tan importante que descalifica a un hombre del ministerio pastoral. ¿Os dais cuenta, queridos, que un pastor no solamente tiene que enseñar bien la palabra? Su vida doméstica tiene que estar en orden. ¿Por qué pensáis que un pastor tiene que tener la vida doméstica en orden? Pregunto. El ejemplo. Exactamente. ¿Cómo puede un pastor predicar sobre asuntos familiares si su casa es un desastre? Tiene que haber una capacidad a la hora de enseñar, pero no solamente enseñar a nivel intelectual. Esta enseñanza se tiene que aplicar a nivel práctico. Y por lo tanto, aunque un hombre lea mucho, predique muy bien, enseñe muy bien, si su vida doméstica no está en orden, no puede entrar en el pastorado. Está echado fuera por los requisitos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, que vivamos de esta manera conforme al corazón de Dios. Y daros cuenta de que en 1 Pedro 4, 9, Pedro no está hablando únicamente a los ancianos, a los pastores. Está hablando a toda la iglesia. Toda la iglesia ha de ser hospedadora. Ahora bien, yo reconozco que creo que en esta iglesia a lo mejor no hace falta predicar este sermón. Yo llevo aquí un año y medio, y bien sabéis, estuve un año académico entero viniendo para acá, volviendo a Córdoba cada fin de semana, y me he quedado en casi todas las casas de los miembros, no casi todos, y vi vuestra hospitalidad. Pero también es bueno que Dios nos dé toques de atención en este sentido, porque a lo mejor hay algún hermano o alguna hermana aquí que no está obedeciendo este santo mandamiento. Entonces, las puertas de nuestras casas están abiertas. Yo sé que soy norirlandés, mi cultura es una cultura muy cerrada, muy fría. Vosotros que habéis estado por el Reino Unido, sabéis cómo somos los británicos, súper cerrados, siempre en casa, no queremos hablar con nadie. Pero cuando hay un conflicto entre mi cultura norirlandesa y la cultura de la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Seguir la palabra y matar las exigencias mías culturales. Yo os digo, antes yo de salir de Irlanda, antes de nacer de nuevo, nunca tenía una sola persona en casa. Pero después de convertirme, después de leer la palabra, me di cuenta de que esto que llevaba como norirlandés no estaba bien. Y Dios nos tiene que ir transformando poco a poco para su gloria. Y sé que lo que voy a decir ahora, a lo mejor no sale ningún versículo bíblico, es una teoría mía personal, podéis aceptarla o rechazarla, pero yo creo que una de las razones por las que una iglesia local tiene que sostener a sus pastores es precisamente para que el pastor pueda ser hospedador. Porque claro, si un pastor no tiene para vestirse, para pagar un piso, para dar de comer a su familia, ¿cómo va a poder hospedar a la gente? Pero si el pastor tiene ingresos y la iglesia sostiene al pastor, él también puede apoyar a la gente necesitada de la congregación. Así que, hermanos, esta es una teoría mía, es algo que yo creo en mi corazón. Podéis decir amén o podéis no decir amén, pero el pastor en este sentido tiene que dar un buen ejemplo. Así que para acabar este primer punto, pensemos en cómo estamos administrando nuestros hogares, si estamos siendo generosos, si estamos invitando a la gente regularmente a estar con nosotros, observar nuestra familia, cómo tratamos a nuestras mujeres, cómo disciplinamos a nuestros hijos. Esto forma parte de la vida eclesial también. Espero que nadie aquí, entre los miembros, diga a otro miembro, ¿tú quién eres para meterte en mi vida?
Espero que esta frase nunca salga de la boca de nadie. Estamos como una sola familia para velar los unos por los otros, ser corregidos, sobre todo los hombres mayores, instruyendo a los hombres más jóvenes, y las hermanas mayores, instruyendo a las hermanas más jovencitas. Punto 2. Sin murmuraciones, y este punto es bastante cortito comparado con el primero. Sin murmuraciones. Volvamos a leer el texto, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros. Está hablando los cristianos. No hay que coger a cualquier persona que te tope, que te encuentres ahí por la calle. Los hermanos, hospedaos los unos a los otros. Y ahora, la actitud. Sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Punto número 1 tiene que ver con el mandato. Punto número 2 tiene que ver con la actitud detrás del mandato. Porque, hermano, tú puedes cumplir externamente la voluntad de Dios sin tener la actitud correcta. Por ejemplo, estamos aquí en esta mañana, 60 y pico personas congregadas. Hay algunos que estáis aquí congregados porque amáis a Dios de todo corazón, queréis alabar a Dios, oír su palabra, deleitaros en Él. Pero ahora hay otros que estáis aquí hoy por obligación y no queréis estar, estáis soñando con otra cosa que no estar aquí en la iglesia. Entonces uno puede cumplir externamente con el mandato sin agradar a Dios. ¿Entendéis? Entonces no es suficiente con hospedar a los hermanos, hay que hacerlo con el espíritu correcto también. Dios sabe que tú y yo por naturaleza somos unos pecadores impresionantes, ingratos. Y sabe que tú y yo como regenerados seguimos con una naturaleza no malvada, digo pecaminosa. Él entiende que hay hermanos que podrían estar cumpliendo con la letra sin obedecer el espíritu del mandamiento. Os voy a leer un par de traducciones de otras Biblias que no sean la Reina Valera 60. Una versión dice: hospedaos los unos a los otros sin murmurar de nadie. Otro dice: sin quejaros. Otro dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Otra versión dice: reciban en su casa a los demás, no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Y una tercera, una última versión dice: bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. La actitud es importante. La actitud es casi tan importante como el hecho en sí. Con alegría, que se sientan bienvenidos, no lo hagan a regañadientes. Antes que nada, es posible que algunos hermanos en la congregación estáis ahora murmurando, estéis murmurando vuestros corazones. ¿Quién es el pastor para decir lo que yo tengo que hacer con mi casa? Mi casa es mi casa. Primero, no te lo está diciendo el pastor. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Y si tú eres de Dios, tu casa no es tu casa. Tu casa es de Dios. Y Dios quiere que uses tu casa para ayudar a la gente. Por lo tanto, no te enfades conmigo. Tú tienes que arreglar las cuentas con Dios. El discípulo no discute con Dios, sino obedece a Dios gozosa y voluntariamente. Pero el mandato en cuanto a quejarnos va un poco más allá. No es simplemente quejarnos por tener a gente en casa. Es no hablar mal de las personas que vienen a nuestra casa. Porque, hermanos, somos tan perversos, somos tan torcidos por naturaleza, que podemos invitar a alguien a tomar un café con nosotros con el fin de ganar capital social, para enterarnos de cosas, para luego usar estas cosas en contra de esta gente. Somos así de perversos y torcidos por naturaleza. Cuando abrimos las puertas de nuestro hogar, es para proteger a las personas que vienen a nuestra casa. La semana pasada os dije que somos cristianos y tenemos que defender la reputación de nuestros hermanos. Por lo tanto, si un hermano peca contra ti, no llames al pastor, vas al hermano, hablas con él y arreglas la situación. Hacemos las cosas en orden, protegiendo a la persona. La misma regla de tres se aplica. Viene una familia, viene un hermano, viene una hermana a tu casa, viene con el fin de ser protegido. No tenemos ningún derecho de andar sembrando chismes ni murmuraciones acerca de ellos. Esto es desleal. Esto es despreciable.
Esto es un pecadazo que Dios detesta y abomina. No llamamos a la gente para venir a nuestra casa, para pincharlos carnalmente, para que reaccionen mal, con el fin de que luego le echemos en cara. No, estamos puestos para proteger, levantar, defender y fortalecer a nuestro hermano o a nuestra hermana. Hospedamos pues con el espíritu correcto, amándolos, poniéndonos a su disposición, respetando su libertad en Cristo. Y si tú tienes algo en contra de alguien que viene a tu casa, sé valiente, díselo a la cara. No lo digas a terceros partidos. No llames al pastor. Cara a cara, con denuedo, valentía, hombre a hombre, mujer a mujer, decir las cosas claramente. El Espíritu nos llama a no murmurar porque sabe cómo somos. Todos murmuramos, todos nos quejamos, y por esta razón el Espíritu Santo nos lo dice. Y el comentarista presbiteriano Albert Barnes nombra tres razones por las cuales podemos sentirnos tentados a quejarnos. Uno, nuestro tiempo. Dos, nuestro dinero. Tres, problemas. Porque si viene alguien a tu casa, va a implicar que inviertas tiempo, dinero, y puede ser que sucedan problemas. Número uno, dinero. Tu dinero es de Dios, no es tuyo, y tienes que emplear tu dinero para la gloria de Dios. Dos, todo el tiempo que tú tienes es fruto de la gracia de Dios y tienes que emplearlo no para tu comodidad, sino para la gloria del nombre de Dios. Y número tres, problemas. Pues hermanos, los problemas están para resolverlos. Sí, vamos a tener desacuerdos, van a haber momentos de tensión. Por supuesto, desde luego que sí, somos seres humanos, pero los problemas están para resolverlos en un espíritu fraternal de amor no fingido. Así que hermanos, hagamos las cosas bien. Y recordad, vosotros que estáis obedeciendo este mandato, la promesa de Hebreos 6, versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos aún. Servid pues a los hermanos. Servid a las hermanas en la fe. Y hay un texto que usamos mucho en un contexto económico que podemos aplicar a esta situación. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, versículo 7. Dios se alegra no solamente cuando obedecemos, sino cuando obedecemos con el espíritu correcto, la actitud correcta, generosidad, dadivosidad en el alma. Así que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. También, queridos, poneros por un momento en la piel de una persona necesitada. Yo no sé, yo sé que algunos hermanos aquí en la congregación habéis estado momentos en vuestras vidas cuando no habéis tenido donde vivir. Yo también pasé por un momento así hace como 11, 12 años. Y a veces cuando nosotros no hemos pasado por una situación de gran carencia, a veces nos cuesta. Nos cuesta meternos en la piel de una persona que está pasando por esta aflicción. Entonces, hermano, intenta por un momento ponerte en el lugar, en la piel, en los zapatos, en el lugar de esta persona que está siendo ahora mismo necesitada. ¿Cómo te gustaría a ti que la gente te tratase si tú ahora mismo estuvieras sin vivir, sin morar, sin tener una casa? ¿Cómo te gustaría que los hermanos te tratasen? A que tú no sirves para nada, tú a la calle, no. ¿Te gustaría que un hermano, como Paco Loli, se acerquen? Oye, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Quieres quedarte con nosotros un tiempecillo hasta que te levantes en el nombre del Señor? ¿No sería así un fruto del amor cristiano? Lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de la otra persona. Sé que es difícil si nunca hemos estado sin hogar, pero si has estado sin hogar, sobre todo, recordad cómo tú te sentiste el día que no tenías donde dormirte. Recordar esto y luego servir a los demás con esto en mente. ¿Y qué dice la regla de oro de Cristo? En Mateo 7, versículo 12. Toda la cosa que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si tú, sin hogar, sin casa, con una familia, no tuvieras a dónde ir, si tú quisieras que los hermanos te tratasen con misericordia y gracia, pues tú haz lo mismo.
ya que tienes casa, ya que tienes bienes, ya que tienes ingresos, haz lo mismo, porque las riquezas son inciertas. Y oye, a lo mejor en 2 o 3 años te toca a ti estar en la calle y tú vas a necesitar depender de la bondad y misericordia de tus hermanos en la fe. Así que, hermano, recuerda que tú estás puesto no solamente para buscar a Dios y glorificar a Dios, sino para buscar el bien y la edificación de tu hermano. Y para acabar esta predicación en esta mañana, antes de llegar a la conclusión, todo lo que hemos predicado en esta mañana es hermoso porque es un reflejo del Evangelio de Jesucristo. El bautismo es un reflejo del Evangelio, la Santa Cena es un reflejo del Evangelio, el hospedarnos unos a otros es un reflejo del Evangelio. En el bautismo hay muerte y vida. En la Santa Cena, la muerte da vida. En el hospedaje hay muerte a la comodidad, muerte al egoísmo y damos vida a los demás. Reflejamos la belleza del Evangelio de Cristo cuando abrimos las puertas de nuestro hogar recibiendo a los demás. Recuerda pues, hermano, que tú, si usas tu casa para la gloria de Cristo, estás dando a conocer la dulce fragancia del Señor Jesús a nivel práctico y concreto. Y lo más maravilloso del Evangelio, hermanos, es que Cristo no abre su casa solamente para los hermanos de la congregación local. Jesús abre su casa para los malvados, rebeldes, pecadores, impíos, depravados. Cuando Cristo te salvó a ti, tú eras un desdicho, malvado, cantamañanas, merecedor de castigo eterno, y Cristo por la cruz abrió las puertas del hogar celestial para que tú entraras en el reino de su amado Padre. Lo hizo por pura gracia. Tú, para entrar en el reino de los cielos, no tuviste que trabajar, no tuviste que pagar, no tuviste que hacer algo a cambio de este lugar en la casa del Padre. Fue por pura gracia. Y cuando tú abres tu casa por pura gracia, pura misericordia, para ayudar a los hermanos, estás reflejando el bendito Evangelio del Señor Jesucristo. En esta mañana, vosotros que no sois de Cristo, Él os está llamando hacia la casa del Padre. Y tiene los brazos extendidos. Y Cristo, en esta mañana, quiero aclarar, no se acerca hoy con el fin de salvar a buenas personas. Si tú te crees buena persona, no puedes ser salvado. Imposible. ¿Cuántas buenas personas ha salvado Dios? Cero. Pero yo soy una buena persona. Nunca he mentido, nunca he robado, nunca me he metido en la cama con otra mujer que no sea la mía. Por lo tanto, voy al cielo. Incorrecto. Incorrecto. Las buenas personas son peores de lo que tú te puedas imaginar. Cristo no salva a los justos. Cristo salva a los malvados pecadores. Y Él viene hoy con las manos de salvación extendidas, diciéndote: reconoce tu pecado, pídeme perdón, y yo tendré misericordia de ti. Y dentro de tu ser, si confías fe en mí, brotarán ríos de agua viva, como nos dijo Paco Gaitán en esta mañana. Pecadores, no uséis vuestro pecado como un pretexto para no acercaros a Cristo. Daros cuenta de que es vuestro pecado precisamente el que exige el llamamiento del Señor Jesús. Pecadores, venid en esta mañana libremente. No tenéis que pagar nada a la iglesia, no tenéis que hacer buenas obras, no tenéis que ayudar, no tenéis que hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Venid con fe en el Cristo crucificado y resucitado, y seréis recibidos a misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues, creyentes, nacidos de nuevo, usad vuestras casas, vuestros recursos, vuestros bienes para la gloria de Dios. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos el texto por última vez, 1 Pedro 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hoy hemos hablado de dos puntos. Uno, hospedaos. No cierres tu corazón contra la necesidad de tu hermano. Dios a ti te ha dado dinero con el fin de que tú ayudes a los demás. Y hemos visto la lista de cinco cosas del libro de Ignacio Teffin. Dios quiere que trabajes, que no te endeudes, que proveas para tu familia, que siembres en tu iglesia local y luego lo demás, usarlo para la extensión de su reino y a nivel práctico ayudar a los necesitados. Y en segundo lugar, sin murmuraciones. No cumplamos simplemente con el mandato externo, hagámoslo con el espíritu correcto. No invitemos a gente a nuestra casa con el fin de machacarlos, los invitamos con el fin de hacerles bien, bendecirlos, servirlos y restaurarlos. Así que puedas decir a la persona que está a tu lado en esta mañana, y no solamente a la persona que esté a tu lado, a todos los hermanos y hermanas de la congregación, mi casa es tu casa. Porque mi casa es propiedad del Señor, mis bienes son tuyos, mi todo es tuyo. Oremos al Señor en esta mañana para que este amor práctico se haga realidad en el seno de nuestra congregación local. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Padre, gloria a ti por tu bendita, preciosa, infalible, inerrante, inspirada palabra. Gracias porque cada domingo, ya que es tu palabra la que está siendo expuesta, siempre tenemos algo fresco, algo nuevo que compartir con los hermanos. Gloria a ti porque queremos edificar una congregación en base a la palabra, no en base a opiniones del pastor, no en base a métodos mundanos, estrategias babilónicas. Señor, queremos que nuestra iglesia sea bíblica. Señor, en esta semana nos has estado hablando mucho sobre el amor. La semana pasada vimos que el amor es sobrio y el amor vela. El amor confronta el pecado. El amor habla las cosas cara a cara y no va hablando mal de los hermanos cuando no están para defenderse a sí mismos. Y hoy, Señor, nos has vuelto a enseñar otra lección práctica sobre el amor. A saber, que el amor abre las puertas de su hogar para los necesitados. ¿Cómo podemos decir, Señor, que te amamos a ti si no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto? Señor, tú has dicho en 1 Juan 3:16 que, Señor, si vemos a nuestro hermano tener necesidad y nosotros que tenemos tantos bienes en casa y le decimos simplemente, oh, el Señor te bendiga, oh, estoy orando por ti, oh, ánimo, oh, te amo mucho, y no extendemos la mano de ayuda, Señor, ¿cómo morará tu amor en nosotros? Padre, yo sé que estamos aquí en una congregación extremadamente hospedadora. Señor, lo he bebido en carne propia todo el año que venía aquí a servir a la iglesia los fines de semana predicando tu palabra. Pero Dios, es posible que a lo mejor hay algunos hermanos que en este sentido, en este aspecto, no estén dando la talla en el discipulado. Y te pido, Padre, que tú nos abras hoy los ojos para renovarnos, restaurarnos, hacernos entender, Señor, que todo lo que tenemos es de ti, por ti, para ti, para hacer bien a los hermanos necesitados, para apoyar a los que están pasando por momentos difíciles. Señor, también, no simplemente queremos abrir las puertas de nuestro hogar para recibir a los necesitados, sino queremos hacerlo con el espíritu correcto. Guárdanos, Señor, de un corazón pervertido, perverso, torcido, malvado, que abre las puertas del hogar con el fin de pinchar, con el fin de hacer daño, con el fin de herir a nuestros hermanos y hermanas en la fe, para luego usar cosas en su contra en el futuro. Guárdanos, Padre, de ser, Señor, siervos del diablo. No queremos ser misioneros satánicos, queremos de verdad servir a tus necesitados de la forma que tú veas conveniente, Señor. Padre, danos gozo en este servicio, porque como hemos acabado diciendo, estamos reflejando tu evangelio. Y queremos darte a ti las gracias, Señor, por haber abierto tu casa por medio de Jesucristo. Su cruz es la puerta de entrada en el reino de los cielos. Y alabado seas, Padre, porque tú quisiste no salvar a los buenos, a los que nunca han robado, nunca han mentido, nunca han fornicado. Tú quisiste salvar a impíos, malvados, depravados, pecadores como nosotros, Señor.
Gloria a ti por el Evangelio. Gloria a ti por Jesucristo. Gloria a ti por la venida del Espíritu Santo. Y Dios, de la misma forma que hemos entrado en tu casa gratuitamente, ayúdanos nosotros, Señor, a abrir nuestras casas gratuitamente a nuestros hermanos y hermanas en la fe. A nivel práctico, Señor, que podamos decir a todos nuestros hermanos hoy, mi casa es tu casa, porque mi casa pertenece al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, el Rey de la Iglesia, el Rey del Evangelio. Te damos gloria y alabanza en Jesucristo y te pedimos que produzcas este sentir amoroso en el seno de nuestra congregación local para el avance de tu obra y el bien de nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias en Cristo. Amén.